Quiero comenzar diciéndote algo muy importante. Y es que la Biblia da por hecho que Dios es desde el principio. Que Dios ya existía desde el principio. Desde antes de la fundación del mundo. Y que Dios, el Dios de la Biblia, creó los cielos y la tierra. Sí, Dios hizo todo. Dios lo hizo todo. Esto es lo primero que tienes que saber y creer. Si crees esto, será una puerta abierta para recibir lo que la Biblia tiene que decirte y para que tú recibas esa verdad, la única verdad. Es la única verdad. Dios quiere que tú recibas la única verdad. En este día mi deseo es que abras tu corazón a este mensaje. Este mensaje te traerá esperanza, te traerá gozo y paz a tu corazón. Y quiero leerte los primeros tres versículos de la Biblia. Escucha lo que dice. Me refiero a Génesis, capítulo 1, los versículos 1 al 3. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra, dice, estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía, dice, sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, escucha lo que dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y quiero que escuches esto más. Está en Hebreos, capítulo 1. Capítulo 11, perdón, el versículo 3, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Sabes? Es por la fe que entendemos lo que Dios hizo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es por la fe. Cree que Dios hizo todo y eso te abrirá las puertas a creer todo lo que Dios tiene que decirte. Lo que podemos ver aquí es que había desorden y que estaba todo vacío y además estaba todo en tinieblas. Pero dice, el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Pero aquí en el versículo 3 podemos escuchar las primeras palabras de lo que Dios dijo. Fueron sus primeras palabras que podemos escuchar en la Biblia. Esas palabras fueron, sea la luz. Y fue la luz. Dios solucionó todo ese caos que había solamente hablando. Ese desorden, ese vacío, esas tinieblas, solamente hablando. Dios lo solucionó todo eso. Y cuando Él habla, Él crea. En este caso, Él creó la luz. Al enviar la luz a todo ese caos, todo se restauró. Me refiero físicamente. Más adelante podemos ver que todo lo que Dios hizo fue solamente diciendo. Y dijo Dios, esto se repite. Y dijo Dios, es así como Dios creó todo, solamente diciendo, solamente hablando. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, dice, por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero no olvides esto, ¿no? Que lo primero que Dios dijo en la Biblia y lo que podemos escuchar, fue, sea la luz, sea la luz. Y cuando todo estaba hecho por su palabra, fíjate lo que dice, bueno, quisiera que veas después lo que dice Génesis 1:26. Es lo que él le dijo a los que estaban con él. ¿Quiénes eran los que estaban con él? Era el Hijo y el Espíritu Santo. Él les dijo a ellos,
Dice en Génesis 1:26, dice, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y en Génesis 2:7, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dios formó al hombre. Él lo hizo con sus propias manos. Cuando se trató de crear al hombre, Dios no habló, sino que lo formó. Pero además sopló sobre él aliento de vida. Le dio de su espíritu. Le dio lo más profundo de él para que el hombre pueda tener comunión con Dios. Esta sería la única forma en que Dios podía tener una relación con el hombre, a través de su espíritu. Acuérdate de esto. No hay otra forma que te puedas relacionar con Dios. Es a través de su espíritu, con tu espíritu, que fue lo que Dios le dio al hombre cuando lo creó. Fue en esta condición que Dios lo puso al hombre en el huerto, plantado por él mismo. Él mismo plantó ese huerto y allí puso al hombre. Y era en ese huerto que Dios y el hombre tenían una relación personal, podían tener una relación íntima. Pero esto es como una profecía de lo que iba a suceder con la humanidad entera, de lo que iba a suceder con esta tierra. Porque para Dios no fue una sorpresa lo que sucedió después. Me refiero a la caída de Adán y Eva. No fue algo que se le cayó de la mano a Dios y dijo, ¿ahora qué hago? ¿Cómo soluciono todo este caos? Después de la caída de Adán y Eva, todo se había vuelto otra vez un caos. Se había desordenado todo. Todo estaba vacío. Había tinieblas. Pero no me refiero físicamente. Aunque la Biblia habla que la creación está gimiendo ahora. Está esperando la redención de nuestros cuerpos, dice. La creación fue sujetada a vanidad. La creación será liberada de la esclavitud de corrupción. Bueno, pero sobre todo, ese caos, ese desorden, ese vacío, esas tinieblas después de la caída se hicieron presente en el corazón del hombre. Desde Adán hasta ahora, es dentro del hombre que hay ese desorden, que hay ese vacío, que hay esas tinieblas. En realidad hay una separación entre el hombre y Dios. Eso es lo que pasa ahora. Las tinieblas separan al hombre de Dios. Como les dije antes, a Dios no le vino por sorpresa la caída del hombre. Esta desobediencia por la cual el hombre se hundió en las tinieblas, donde no hay comunión con Dios. Ya no hay una relación con Dios. Hoy el hombre vive en tinieblas, separado de Dios, sin relación con Él. Te estoy hablando de separación entre Dios y tú. Esas son las tinieblas que me refiero. Separación. Y esta separación causa desorden, pues, y produce un vacío en tu vida. Así como el diablo cegó el entendimiento de Adán y Eva, hoy día sigue cegando el entendimiento de las personas porque no creen. Pero ahora el hombre tiene la posibilidad de ordenar ese desorden. Y no sabe cómo hacerlo. No sabe cómo hacerlo. Quiere llenar ese vacío con todo lo que este mundo ofrece. La pregunta es, ¿cómo podemos solucionar ese desorden? ¿Cómo podemos solucionar ese vacío? ¿Cómo sacar de nosotros esas tinieblas que nos separan de Dios?
Pues es escuchando decir a Dios, sea la luz. Para solucionar todo eso, Dios ya tenía un plan. Ese plan ya estaba planeado y valga la redundancia, ese plan ya estaba planeado. Ya estaba planeado desde antes de la fundación del mundo. Todo ese plan era para que la humanidad entera, para que tú y yo podamos ver el amor y la misericordia de Dios para todos, sin excepción, es para todos. No había otra forma que el ser humano pueda ver el amor de Dios. Ese plan de Dios primero te hará ver que tú estás en tinieblas, que estás separado de Dios. Hoy, en esta vida, pero no solamente en esta vida, sino estarás separado de Dios eternamente, si es que no sales de esas tinieblas en la cual te encuentras. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y la pregunta es, si mueres hoy, ¿dónde pasarás la eternidad? Y quiero que sepas esto. Dios ha puesto eternidad en ti. Dios ha puesto eternidad en ti. El punto es que te des cuenta que estás en tiniebla, que estás separado de Dios y que le digas a Dios, Dios, solamente habla y di, sea la luz en mi vida. Si no lo sabes, en este plan perfecto de Dios, Él ya lo dijo. Él ya dijo, sea la luz, Dios mismo. ¿Cómo lo dijo esto? Dios mismo enviando a su propio Hijo a este mundo. Hemos pasado Navidad recientemente. Eso es. Esa es la forma en que la humanidad entera pueda ver la misma esencia de Dios. Pueda ver la misma esencia de Dios. Lo que Dios realmente es. Pueda ver su amor. Pueda ver su misericordia. Si en esto que te voy a decir ahora, no puedes ver el amor de Dios y su misericordia, no verás nunca en ningún otro lado. Pues como te decía antes, Dios envió a su propio Hijo. El Hijo lo hizo por su propia voluntad, por amor, hasta haciéndose un bebé, naciendo en un pesebre. Eso es lo que recordamos, ¿no es cierto?, en Navidad. Es el regalo más grande que la humanidad entera haya recibido. Esa es la Navidad. La luz vino a este mundo. Al venir Jesús a esta tierra, trajo paz y gozo al corazón de los hombres. Esas son las nuevas de gran gozo que dijo el ángel a los pastores. Ese gozo será, dijo, para todo el pueblo, para todo el pueblo, será para toda la humanidad. Eso es lo que venimos diciendo. Dios quiere sacarte de esas tinieblas y trasladarte al reino de su amado Hijo. Dios envió a su Hijo. Dios lo envió. Ese es su Hijo amado que estaba con él desde antes de la fundación del mundo, desde antes que creara todo. Como hemos visto en Génesis, ¿no es cierto? Capítulo 1. Él vino por su propia voluntad. Nadie lo obligó. Él lo hizo por amor. Él vino a esta tierra por amor. Él nos amó primero. El Señor Jesús nos amó primero. Escucha esto, quiero leerte estos versículos que están en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Primero te voy a leer los versículos 4 y 5. Dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella.
Y el versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Es aquí cuando Dios dijo, sea la luz para todos. Cuando envió a su Hijo, Él dijo, sea la luz para todos, que será para todo el pueblo, que será para todo el mundo. Esa es la luz verdadera que tú necesitas para ser alumbrado. Esa luz vence las tinieblas que hay dentro de ti. Pero ¿sabes cuál es el problema del hombre hoy en día? Es que los hombres lo rechazan y aman más las tinieblas que la luz. Los hombres aman más estar separados de Dios. Aman más el estar sin relación con Dios. Aman más el estar fuera de la comunión con Dios. A estos el Señor les dirá, nunca les conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Escucha lo que te voy a decir. No te despegues, por favor. Continúa escuchando este mensaje, porque esto que viene es lo más importante de este mensaje. Es en esta parte que verás de qué forma saldrás de esas tinieblas. Y esa luz verdadera alumbrará en tu vida. Y así podrás tener una verdadera relación con Dios. Y es que no solamente te quedarás en el pesebre viendo al Hijo de Dios siendo un niñito. Él vino con un propósito. Él tenía que sacarnos de esas tinieblas. Y la única forma era morir en esa cruz, por mí y por ti. Él tenía la mirada puesta en la cruz, porque Él quiso llevar muchos hijos, dice la Biblia, a la gloria. Es hermoso recordar al Hijo de Dios que vino a esta tierra, pero en realidad Él nos pidió, fíjate lo que nos pidió, que recordáramos su muerte y su resurrección, que recordáramos la sangre del pacto eterno que Él derramó en esa cruz, cuando Él murió por ti y por mí para quitar nuestros pecados. Eso es lo que Dios quiere que recordemos. Que recordemos todo el tiempo. Porque si reconoces que estás en tinieblas, o sea, separado de Dios, y reconoces que necesitas que esa luz verdadera venga a tu vida para que tengas una relación con Dios. Y si crees en esa obra maravillosa que Cristo hizo en la cruz, entonces escucharás decir al Padre, sea la luz. Inmediatamente, tu relación con el Padre, tu comunión con Él será una realidad en tu vida. Todas tus tinieblas serán disipadas y serás trasladado de esas tinieblas al reino de su amado Hijo. Sí, así como el Espíritu Santo de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Te acuerdas que hemos leído eso, no es cierto, en Génesis capítulo 1? Hoy, el Espíritu Santo se está moviendo en esta tierra y está tocando los corazones de los hombres para que crean y sean trasladados de esas tinieblas a la luz verdadera que alumbra a todo hombre. El asunto es, ¿cómo tú respondes a ese toque del Espíritu Santo? Si respondes y dices, creo, es entonces que el Espíritu Santo pondrá orden en todo ese desorden que había en tu vida, que llenará ese vacío que había en tu vida y hará que vivas para Dios. Escucha lo que dice la Biblia. Fíjate, 2 Corintios capítulo 4 y versículo 6. Escucha lo que dice. Es
un reflejo de lo que hemos venido diciendo. Porque Dios dice que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cuando crees en esa obra de Cristo en la cruz, de esa misma manera como lo hizo en Génesis, cuando dijo, sea la luz, y esa luz resplandeció en las tinieblas. De la misma manera, esa luz verdadera resplandecerá en tu corazón. Cuando Cristo murió en la cruz, con su muerte, Él hizo que esas tinieblas que habían en tu vida sean quitadas. Y cuando Él resucitó, vino vida a ti para que vivas para Dios. Si crees esto, Dios dirá, sea la luz en tu vida y tendrás una relación con Él. En otras palabras, Cristo te habrá reconciliado con el Padre. Por favor, quiero que hagas algo hoy mismo. Anda y métete a tu cuarto, estando a solas, y dile a Dios que crees en esa obra que Cristo hizo en la cruz. Dile que quieres salir de esas tinieblas, que quieres ser trasladados de esas tinieblas a la luz admirable, a esa luz admirable del reino de Cristo. Esto es arrepentimiento. Dile que te recibo. Dile esto, te recibo en mi corazón, porque quiero ser tu hijo de aquí en adelante, teniendo una relación contigo. Dile, quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Dile esto, no temas, la luz verdadera ha venido a tu vida. La luz verdadera ha venido a tu vida. Entonces Dios te dirá, sea la luz en tu vida. Si has pedido a Dios esto, si le has clamado por esto, siendo sincero delante de Él, busca a personas que te puedan ayudar en esta nueva vida que vas a emprender de aquí en adelante. Busca a personas que creen como tú has creído. Muchas gracias. Dios te bendiga grandemente. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75-25-70-56. 75-25-70-56. Que Dios te bendiga.